Estamos en el albergue para delegaciones porque hoy se realiza un importante encuentro sobre turismo. Está la representante local del área, María Florencia Bocio, para contarnos sobre esta visita de la directora provincial de turismo, Claudia Rosenthal, y bueno, además un grupo de gente que acompaña, que tiene que ver con el sector, con los emprendimientos y demás. ¿Cómo estás, Flor? Y contanos en qué consiste esta reunión. Bueno, buenos días a todos. La reunión surgió de una reunión previa, digamos, con Claudia en su oficina de Rosario, en donde, bueno, le manifesté la intención de querer reunir a los municipios y comunas que rodean a nuestra zona para poder lograr así un producto turístico en conjunto, donde se resalte, cada comunidad resalte algo de la naturaleza o de los servicios que tiene para brindar. Y bueno, desde allí empezamos a programar fechas, surgió la fecha del día de hoy, que bueno, coincide justo que ayer fue nuestro aniversario de ciudad. Entonces, bueno, lo hicimos hoy martes, porque iba a venir el día lunes. Y se invitó a los municipios y comunas de todo el departamento Iriondo, por eso la presencia también del senador. La idea es que, como te dije antes, digamos que cada comuna vea qué tiene para resaltar. Bueno, tenemos presencias pocas pero importantes también, y bueno, yo creo que esta reunión va a servir para que los demás también se sumen con sus actividades y bueno, ir formando lo que de a poco lo que se sería la región sur turística. Ajá. ¿Cómo es el área que Claudia representa y desde cuándo ella inicia su gestión? Claudia inicia en diciembre del 2010 y ella, bueno, se hizo cargo de lo que es la zona sur de la provincia de Santa Fe. El norte ya Santa Fe lo tiene bastante organizado en materia turística, tiene el corredor de la ruta 1, en la cual tienen todos pueblos pesqueros y bueno, variedad de fiestas, digamos que también ya tienen sus asentamientos, cabañas contra el río. Y bueno, en la zona sur era como que el único eje turístico era Rosario. Entonces, bueno, que ir creando y fomentando lo que es toda la otra región, lo que nos compete a nosotros, a Totora, Andino, Lucio, bueno, Salto, Clason, San Genaro, como tenemos presencia hoy. O sea, la idea es expandir todo en esta región utilizando los recursos naturales, como es el río Carcarañá, como es, bueno, los campos, porque si bien no tenemos montañas o sierras, tenemos campos, que también a mucha gente que vive en la sierra se asombra al ver las extensiones y los colores que le dan. La llanura puede ser un atractivo también, porque nosotros porque estamos acostumbrados, claro, al paisaje. Pero Es así, para los que vienen y recorren y ven distancias tan enormes como las que tenemos, y ya te decía, los colores de los distintos cereales que se siembran en las distintas estaciones del año, la verdad que eso da una belleza única, particular, que como bien decís, como nosotros lo vemos todos los días, es algo que de común. Bueno, viste, como bien Claudia resaltó, es una actividad del turismo que pretende ser redituable, o sea, que genere puestos de trabajo, y verlo como una cuestión unida a lo que es el deporte, lo que es el cultura, todos los eventos que cada comunidad hace para atraer a personas que no conozcan. Claro, vemos también a gente representante de emprendimientos que, bueno, a partir de esto se interrelacionan, y con también el acompañamiento de la municipalidad van encontrando sus espacios: Instituto Huipala, el emprendimiento de Colonia Medici, también la casa de Di Domenico, de Nora Trocero, bueno, que también están ahí naciendo y buscando también su inserción en estos proyectos. Claro, sí, nosotros, bueno, por suerte, cuando iniciamos la gestión en el 2011, fue una política de Estado, digamos, del municipio, el turismo, y desde ese entonces no paramos de crecer. O sea, es algo asombroso cómo la gente se sigue enganchando y sigue tirando propuestas, que todas son valideras. De hecho, el Instituto Huipala no tiene ni un año de creación y ya tenemos proyectos en marcha muy importantes, de los cuales, bueno, el jueves vamos a estar participando en un congreso de turismo idiomático, ir capacitándonos también en lo que es lo que ellos proponen. Di Domenico, bueno, como bien se logró un crédito CFI también por medio de la Secretaría de Turismo para que su emprendimiento crezca. Colonia Medici, que bueno, como bien se sabe, muchas escuelas están visitando lo que es el Museo Interactivo del Queso. Así que bueno, son cosas que se vienen trabajando y mucho, y que este año, bueno, impulsamos más a lo que es el cicloturismo, uniendo a las otras comunidades, y que para nuestra sorpresa tenemos comunicaciones de entre
ciclistas de Entre Ríos, de Córdoba. Entonces, bueno, es como que vamos por buen camino y esta es la idea, digamos, estas reuniones son para generar vínculos entre emprendimientos y también entre las comunas, porque el trabajo mancomunado, digamos, es el que va a sacar a flote, digamos, un turismo más. Obviamente que esto estamos como pioneros en la actividad en la provincia no está turísticamente al nivel de las otras, pero se viene trabajando y desarrollando bien. Yo creo que de acá a unos años Santa Fe va a marcar tendencia también en materia de turismo. Bueno, el cicloturismo viene, bueno, viene todo en marcha. 17 y 18 de septiembre es la fecha y va a recorrer las localidades, recordanos. Andino, que pasando por Cerodino, Carrizales y Totoras. Comienza el sábado al mediodía desde el circuito de Andino. Para los que tienen miedo al circuito, porque me dijeron que es bastante complicado en algunos sectores, el día sábado estuvimos en la charla técnica y ahí mismo los ciclistas nos dijeron que no hacen la parte de los saltos y lo más complicado, sino que en lo que ellos denominan cabeza de vaca, cortan el circuito y retoman el camino rural para ir hacia Cerodino, pasando, bueno, por unos sectores también muy lindos. Y pasamos por Carrizales, dormimos en Totoras, hacemos noche en Totoras con una cena. Bueno, lo que nosotros impulsamos también en esto es la camaradería, el tema de generar amistades, generar vínculos también entre quienes los hacen, no es una competencia, es más bien para, bueno, esto mismo, de transmitir experiencias y de ir contando. En Andino me he encontrado con gente que hizo cicloturismos en Córdoba, entonces, bueno, ya tienen esa experiencia de una vivencia y, bueno, querían ver, dice, está bueno porque nosotros en nuestra región tenemos un río, tenemos campo, tenemos muchas cosas para resaltar. Y el día domingo se hace un recorrido por la ciudad, incluyendo a ambos clubes de la localidad, para que conozcan la gente que viene, para que conozca bien cuáles son las instalaciones de los clubes, y almorzaríamos en lo que es Di Domenico, para también, digamos, promocionando lo que son los espacios rurales turísticos que tenemos en la zona. Bien, quienes quieran tener más información sobre este u otros temas relacionados con el turismo pueden acercarse a Agencia Cultural o comunicarse telefónicamente o por mail. Sí, telefónicamente en la página de Facebook Turismo Totoras, al mail turismo@totoras.gov.ar. Personalmente, en la medida de lo posible, estamos tratando de responder todas las consultas. Hoy, por suerte, tenemos muchísimas consultas, tanto por todos los eventos deportivos como, bueno, en particular ahora el cicloturismo. Así que, bueno, estamos a disposición de la gente.